Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda la Chiva Ibarra, hola people del mundo, y el día de hoy tengo el gusto de decirles que estamos disfrutando de la segunda temporada aquí en Ciber TV. Métanse, compartan, Wow Celebrity Show, segunda temporada desde Ciber TV. Estamos estrenando la segunda temporada, y quién mejor para ser mi padrino, panino, mi querido Master, el señor amigo sex symbol Renan Moreno. Ay, sex symbol, como que no creo. El sugar daddy. Sugar daddy, baby. Oye, fíjate que hay un modelo que sale en un palacio, en una marca así muy reconocida aquí, ¿y te pareces? ¿A poco? ¿Sí te pareces, güey? Luna, que se parece a él. Sí, bueno, te pareces, güey. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Chiva. Te ves muy bien. Gracias. Te ves espectacular, wow, como se llama nuestro podcast. Te ves guapísimo, delgado, pasa la receta, papá, y ahorita con cuatro obras. Pues, a mí me gusta hacer el podcast de presente a pasado, porque me gusta estar obviamente con compañeros que ya son chingones, obviamente, y que gracias a Dios ahorita estás en un momento pleno en tu vida. ¿Cómo no? En todos Eso los me sentidos, gusta, en sí. todos los sentidos, porque pues tú sabes, después de la pandemia nos la vimos negra. Pues lávatela, güey. Literal. Pues estaban no te rasurabas, ¿o qué? Entonces, pues estábamos viendo cómo salíamos del paso, porque no había teatro, no había clases, no había nada, no había vida. Oye, pero entonces, cuéntame, es que fuera del aire estábamos contando esas peripecias y lo que vendimos y lo que no vendimos. No vendimos el cuerpo, eso no lo vendimos. ¿Tú? No, pues porque nadie me lo compraba, yo creo, no me atreví a venderlo. No, y aparte no se podía. No se podía porque sin besos. El bicho. Sí, entonces sin besos pues se siente feo. Oye, ¿y cómo pasaste esa época? ¿Cómo sobreviviste, papá? Pues mira, tenemos otros talentos, como yo toda la vida he pintado, uh-huh. di clases de pintura, y vi que Fabián Rodríguez, el director y actor, estaba rifando cuadros. Dije, tengo ahí algunos que los tengo de decoración. Pero en mi casa. Estaban fregones, es que yo vi, uno era un Cristo, ¿no? Sí, esos dos, sí, era un torso nadando, sí. y unas manzanas. Ajá. Porque por lo general no me quedo con mis cuadros. Sí. O los regalo, los vendo, no falta. Y eran los únicos que tenía, y entonces dije, voy a rifar esos. Volaron. En un día. Entonces, oye, Johnny Depp acaba de también sacar un lanón de unos cuadros. Y se te ocurrió hoy, pum, los pusiste en el, ¿cómo dicen? En el Face. En una semana. Entonces dije, bueno, pues me voy a poner a pintar. Fui a comprar mi caballete, mis pinturas, porque tenía pues casi 8 años de no pintar. Y me puse a pintar, pues estaba encerrado. Oye, pero está padre, ¿no? Ese otra vez volver sí. a algo que te gustaba mucho, que a lo mejor por teatro y por tus pasiones que tenías en ese momento, cuando sí se podía el teatro y sí se abría, pues uno se va olvidando de pintar. Entonces, así es. Como que otra vez regresar a ti. Y de terapia. Total. Porque si no me vuelvo loco, yo pensé que me iba a morir. Un día salgo de la casa, tu casa, que vivía Gracias. En Cumbres, a la calle y estaba solo, parecía pueblo fantasma. Yo pensé, voy a salir aquí, me voy a morir. Sí. Así estaban las noticias. Sí, todo era así como si fuera el apocalipsis. Entonces yo era una dicha estar pintando con la ilusión de que a alguien le gustara, uh-huh. que me comprara boletos y sacara para la renta sí. y para llenar el refri. Fíjate que volvimos a nuestros básicos, como si sí. estuviéramos pubertos en la época de la prepa, güey. Sí. Y que decías, ¿qué onda? O sea, para pagar la renta y para yo me sentí como en esa etapa. Fíjate, a mí me tocó una vez, rifé un cuadro que hice con Prismacolor, porque todos mis amigos iban a ir a Acapulco y yo no tenía. Uh-huh, me pasó y lo también rifé, a mí. Sí. Y con eso compré el boleto del avión y el hotel y todo. Entonces volví a los básicos. Sí, y yo decía, oye, fíjate que cómo tienes que tener una mentalidad fuerte de que no se te olvide quién eres para saber que es una racha. Así y que es. No va a ser un modus vivendus. O sea, claro. y bueno, tú siempre te has caracterizado por ser como muy visual, o sea, visualizas mucho. ¿Cómo le haces para pasar esa brecha y ahorita tener 4 obras en escena? Mira, yo había decidido ya no hacer teatro porque, pues toda la vida me dediqué a esto. Después se hizo una casa
productora familiar, uh-huh, junto con mi papá, mis hermanos, y de pronto llega la pandemia, se cierra, uh-huh, el teatro, me corren de Multimedios. Multimedios no me corrió, me corrió otra persona que estaba encargada del teatro, me dice, llévate tus placas, llévate tus escenografías. Las tenía en la cochera, las placas pues guardadas, y dije, ¿ahora qué hago? Y luego falleció mi papá en plena pandemia, sin COVID. Son cosas tan fuertes. Sí, en enero, cuando estaba el pico fuerte, falleció. Entonces, digo, me quedé sin producción, me quedé sin teatro, me quedé sin papá, me quedé sin nada. ¿Qué hago? Dije, ya, no voy a hacer teatro, ni menos producir. Si acaso llegaras al teatro, alguien que me invite. Sí. Y surgió el estar con Ena Delgado a través de una entrevista de Miguel Ángel Cantú. Como, cuéntanos cómo pasó ese, eso nosotros lo disfrutamos cañón. Claro. Por favor, mamá lo sabe todo. Mamá, fíjate que a través de una entrevista de hace 4 o 5 años que nos hizo Multimedios ahí con María Julia. Uh-huh. Saludos. Que era María. Una broma que Alberto Santos se le ocurrió ir un día de los Inocentes. Ajá. Para decir que íbamos a actuar juntos. Okay. Y al final dijimos pues Inocentes para siempre. Y saliendo del canal la acompañé a la señora Nena Delgado a su carro, a su camioneta, y le dije, ¿y por qué no? Dice, ¿te atreverías? Claro. Le digo, sí, pero ¿quién produciría? Le digo, usted es la reina. Claro. Pero tú estás en el Versalles, yo estoy en el Nena los fines de semana. Le dije, pues los hacemos martes y miércoles, sí, o martes, miércoles, jueves, depende del auge. Ah, pues no estaría mal. Háblalo con mis hijos. Aquí. Y luego fue el estreno de Las Cuñadas, y fui al estreno, uh-huh, y hablé con Cristóbal Herrejón, el hijo de la Nena. Sí, le dije, saluditos, Cristóbal. Pasó esto, Cristóbal, platiqué con tu mamá, ¿qué onda? Ah, pues vamos a verlo, no me parece vamos mala la idea. Vamos a cocinarlo, ¿no? Cuando estrenaron Las Cuñadas fue un viernes y el lunes cerraron por pandemia. Ay, hicieron no, un fin de semana. Entonces, cuando ahí platiqué con él. Después, en la pandemia, salió la entrevista de Miguel Ángel Cantú con Ena Delgado y alguien del público le pregunta, ¿y la idea de actuar juntos cuándo? Y yo lo estaba viendo en vivo y le pongo, yo encantadísimo. Bruto que lo estabas viendo. De hecho, tenemos fotos. A ver si nuestro productor nos puede ir como fondeando en nuestra televisión. De las fotos que nos compartiste, mira, de hecho ahí está. Que está buenísimo. Cada quien con sus muecas características. Oye, esa escena en especial, dinos tantito de esa escena. ¿Qué te está diciendo? ¿Por qué anda bizca? Ahí le acabo de decir que soy gay y ella le digo, y lo aceptas así de bien, y ella se saca. O sea que no lo acepta también. Sí, sí, sí. Es esa escena. Ah, qué padre, mi amor. Y le, yo hablando con mis novios bajito y tú. Ya la vi. Oye, y empiezan ustedes a cocinar esa unión cuando tú estabas viendo el en vivo. Sí, le dije. Y yo contestas. Sí, y le dice, mire lo que dice Renan. ¿Qué onda? Dice, gordo el sábado a la función. Acababan de abrir otra vez Las Cuñadas. Otra vez. Que estábamos al 30% de aforo. Entonces fui, hablé con Cristóbal, le llevé un texto que yo saqué de una película de Russell Crowe de los 80 que me latía. Y dice, va. ¿Cuál película? ¿Te acuerdas? Se llama The Sum of Us. Ah. La suma de los dos. Sí, es que a mí me encanta Russell Crowe. Entre los dos, uh-huh, se llama. Que trata la película de un hijo gay que acaba de terminar con una pareja y el papá es bien open mind. Entonces yo hice el texto cambiándolo a mamá. Bruto. Pero es una película australiana, muy de arte, entonces estaba fuertona. Uh-huh. Les llevo el libreto, lo leen, les gustó la idea, uh-huh, más no el planteamiento. Sí. Dicen, en mi público no me va a aceptar esto. Se lo pasaron a Jorge Alberto Silva, que es un excelente escritor y excelente actor también. Y en 10 días lo arregla solamente captando la misma idea, pero otra historia totalmente, uh-huh, diferente. Bien. Y así surgió Mamá lo sabe todo en 10 días. Pero qué chingón empezamos, que llevaste la base. Es como decir, te llevo la esencia, te llevo el espíritu y ya desarrolla y adapta al presente, en lo que estamos, ¿no? Y al entorno. Yo llevé la idea, pero, uh-huh, realmente el que se diera
fue el ponernos de acuerdo Cristóbal, Nena y yo, porque teníamos miedo, porque había supuestos roces, supuestas enemistades que no era cierto. Sí, hablaba yo mal de ella y ella hablaba mal de mí, pero por todo lo que nos decían, Bueno, yo creo que ni es nos parte tratábamos. exactamente. Digo, yo creo que es como Paulina Rubio, güey, y Thalía, que me dicen cosas, flaquito, y no son ciertas. O sea, que dices, ya le bajé el novio, ya me lo usó y luego me lo regresó. Son dimes y diretes que hacen los medios y hace el público. Claro. Y nosotros también nos dejamos llevar por eso. Ah, eso dijo, pues Sí. esto. Pero Y esto, fíjate ah, que, pues esto. como yo digo, no estamos rucos, pero sí lo suficiente para aprovechar a los otros chingones. O Claro. sea, ahí sí, porque yo lo veo mucho eso, como que la pandemia también nos dejó el saber apreciar de que, oye, ¿con quién voy a estar mejor que con alguien que también es chingón igual que yo? O sea, Sí, ahorita fíjate. todas las artistas se unen, hacen duetos, güey. Es una colaboración, como Exactamente. se llama ahora. Exacto. Cuando antes se odiaba la Paulina con la Alejandra Guzmán y ahorita ves a todas, como la Gloria Trevi con la Mónica Naranjo y todas a dúo, manito. Sí, Pandora y Flans. Y entonces, Exactamente. son cosas que hemos aprendido, que le tenemos que sacar provecho y que nos sirve como gancho publicitario. ¿Y sabes qué? Que los que somos, que nos encanta la tele, streaming, radio, obras de teatro, somos muy emotivos y veníamos muy tronados de la pandemia. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo? Bueno, a mí también me pasó, o sea, yo igual perdí todo, como tú, en cuanto a trabajo, y yo me sentía tronada, profesionalmente. Como dicen, como que te tienes que reinventar. Sí. O sea, reinventarte o morir. Entonces, eso te ayuda también la humildad, o sea, ser una persona humilde y decir, oye, pues tú eres bien chingona, vamos a juntarnos, ¿no? O sea, para hacer cosas más fregonas. Y aparte, la pandemia nos bajó el ego, Todo, nos sí. bajó Todo. el autoestima, nos bajó la, Nos dejó sin las, las, posici calzones. las posiciones que habíamos adquirido como figuras, Títulos. todo eso se bajó. Sí. Llegaste a ser nadie, empieza de cero. Y a veces ya ni en tu propia casa. O sea, Sí. empieza otra vez. Bueno, ahorita ya estás estrenando, mi amor. Todavía no, No estoy decimos por. nada, pero trae todo nuevo. Hasta calzón nuevo. Trae todo nuevo. Novio nuevo, todo nuevo, Todo todo. nuevo, Pero sí. todo nuevo. Es parte de la reinventada. Ay, pero te pasaste, dame algo, escúpeme, hazme algo. Al rato. Bruto, bebé, bruto. Oye, y entonces, ok, ves ahí, le pones like, benditos, saludos, Miguel Ángel, benditos chats, ¿y qué onda? Caile, ¿ya le caíste? ¿Sí se hace o no? Se hizo, empezamos a leer, me dice la nena, yo tenía mucho miedo de ti. El día de la primera lectura, yo estaba temblando, yo te ¿Por tengo qué? miedo, porque le decían cosas Ah, ok, horribles de sí, por mí, chismes. ¿sí? Sí. Dice, y ahora que te conozco, Nada que ver. eres totalmente otra persona de la que me decían que eras. Digo, ¿qué le decían? Dije, ¿para qué te cuento? No, ¿Y para bueno, es qué que te cuento quién es? a veces, como dicen las lacras, es como que déjame le enfermo el oído para yo quedarme aquí. Así es. O sea, tú sabes que eso es uf. O sea, yo aquí te limpio las patas para yo poder aquí estar. Incluso me dice, hasta tus mejores amigos me hablaron mal de ti. Sí, qué mugre, No, no me ¿verdad? importa, le dije, la cosa, nos hemos llevado maravillosamente, estoy aprendiendo como nunca, estoy en una masterclass estando con ella, porque a pesar de que yo tengo casi 40 años de hacer teatro, estoy con la mera, mera. Claro, la reina. La reina del teatro en Monterrey, sobre todo de la comedia, y estoy aprendiéndole muchas cosas. Ella está aprendiendo de mí, estamos aprendiendo Sí, como los dos. equipo, la sacamos de su zona de confort, Bien. porque ahora es una historia moderna. Ella no quería hacer el papel de una señora open mind que hablara de redes sociales, de aplicaciones de ligue. Dije, no, 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 no. Ella quería hablar del ranchito y del tamal y de la flor y del luto. Entonces dijimos, señora, usted es líder de opinión, tiene que hablar de esto. Sí. Y las señoras la siguen, la quieren, la respetan y usted puede ser un ejemplo socialmente hablando y sexualmente Todo, hablando sí. como para decir,
yo opino de esta forma, ¿por qué tú no? Y lo agarró por ahí y dice, mientras todo sea por amor, lo hago. Entonces bien. Le quitamos cosas. Tabús. Cosas fuertes que hablaba de promiscuidad, uh-huh. de cosas así, no. Y se liberó y lo pudo hizo. Hacer gozosamente, ¿no? Entonces, mamá lo sabe todo, acepta al hijo, ya ruco, uh-huh. que es gay, pero dice, yo lo que quiero es que seas feliz. Oye, que yo creo, si tenemos más fotos, compártanoslas ahí en pantalla para poderlas compartir con nuestro público. Stan lo acepta que me empieza a buscar novios. ¿Eso? Por Grindr. En Grindr, baby. Me empieza a buscar novio. Oye, pero pregunta, o sea, ahí estamos viendo si se acaban de conectar, obviamente, ahí es mamá lo sabe. Mira, todo, pero ahí te qué onda. Eso? No, papá, es que es una fotaza. Ahí o sea, ahí qué onda. Ahí le estoy diciendo que la quiero mucho y sé yo también, después de una bronca que tenemos, uh-huh. que le grito ya borracho, perdóname, pero no soy el hijo que tú querías. Uh-huh. ¿Qué te soñaste? Ni papá fue el hombre que tú esperabas, porque nos dejó uh-huh. por ser yo gay. Sí, no, que transformándolo a la vida real, por ejemplo, yo en mi caso que me divorcié, tienes idea de cómo va a ser tu vida, pero luego te vas enfrentando con que a veces no, esos sueños de cuento no suceden. Transportándolo a tu vida de Renan, ¿te identificaste en algún punto con la obra o no? Fíjate que de todas las obras es la única que se parece a mí, el personaje. Cuéntanos un poquito de eso. Porque fíjate, pues hice Claudio Eres Eso, uh-huh. nada que ver conmigo. Uh-huh. Porque era un chiquillo fresa, así como que muy chiflado, que quería Guanabí. Uh-huh. Y estaba raicito. En otra situación. Y Gorditas, pues era de bajos recursos, que trabajaba en una fondita, metiche, bla, uh-huh. bla, bla. Y este es un hombre de... Completo, de edad. De edad, uh-huh. yo tengo 61 años, más o menos tiene... Bien escondiditos, papá, ¿eh? Que los traes. Luego te enseño los nudos. Bien escondidito, chiquito. Ya no, quisieran mucho. ¿Sabes por qué? Porque no tengo ningún vicio. Eso es bueno. Eso es ahorita, bueno. Ahorita, tus secretos de los que se te puedan decir de todo. Juventud, no los pasas para tener rostrazo. Entonces, el personaje tiene 60 años. A esta edad es muy difícil confesarle a tus papás que eres gay. Yo nunca se los confesé. Yo esperé a que murieran para poder decirlo abiertamente como ahorita. Nunca he estado en el closet. Yo salí del closet a los 17 años. Uh-huh. Nunca he estado en el closet, pero nunca lo he dicho. Sí, claro. O sea, nadie tiene por qué saberlo. Exactamente. Yo soy de ese pensar. O sea, de que, oye, ¿a poco cuando llegas a que te den un trabajo te ponen, cómo te gusta? Arriba o abajo. Arriba o abajo, de un lado o del otro, güey. Entonces digo yo, ¿por qué? Activo o pasivo. Ándale. Activo o pasivo. O sea, ¿por qué si tienes que explicar que si eres gay o lesbiana, pero no tienes que explicar que eres esposita normal y que te gusta el trío, o que te gustan orgías, que te gusta? Igual le pasa a las mujeres, si eres divorciada, si eres dejada. Ándale, dejada, engañada, como la tesorita. O sea, si eso no lo preguntan del club de mujeres engañadas, ¿cuántos hijos y de cuántos hombres tienen? O sea, con vengo la misma. A pedirte trabajo. Sí, güey, no, que no contarte mi vida. ¿Qué hago en la cama? Exacto. O en el sillón o en la cocina, o donde se me dé la gana. Pero bueno, eso nunca me gustó a mí. Y nuestros padres, pues son ya señores grandes de la tercera sí. edad. Entonces, también ahí meterles y a ellos. Que lo sabían, pero yo no quería asegurarlo, ajá. ni que fuera tema de discusión, y ni de familia, tema con la familiar. Tía, y con las primas y, sí. y todo eso, ¿no? No quería incomodarlos. Exacto, así por fue. Respeto, ¿no? Así fue. Entonces, se parece mucho esta historia, mi historia del personaje conmigo. Ajá, y por ejemplo, ahora que está todo de que pansexual, muchos términos que no domino. ¿Tantas, o sea, que letras? Tantas letras y que no binario. Yo con el abaco. Sí. Binario, no pues binario. Yo digo no vi nada. No vi nada. Pero bueno, se respeta y trato de entenderlo. Los jóvenes que ahora se definen así, y bueno, sí. Trataría de entender a hijos, sobrinos. Bueno, esa
fotaza. Fue ¿qué mi onda? Cumple. Fue tu cumple real. Real. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 7 de febrero. Ay, eres del 7. Sí, Acuario. Acuario. Entonces, mira qué felicidad. O sea, yo creo que los dos estamos plenos. Es que sí, y qué porque bonita nos unión. Perdonamos. Algo que no se hicieron. Sí, nos perdonamos lo que la no existía. La fantasía. Ajá. Trabajamos juntos, hizo una mancuerna. Hemos tenido mucho éxito. A la gente le ha gustado. Nos ya encanta. Hasta me invitó a la siguiente comedia que oye, vamos papá, a empezar. Es que como muy románticamente se dice, ¿cuánto me perdí de ti? O sea, me perdí tanto talento de ti, güey. O sea, sin saber, nada más por juzgarte. O así sea, es. Años y años. Ok, fue tu cumpleaños real y te tocó obra. Sí, función. Ah, es que es lo que más nos gusta a los actores, es la bendición de que te toque ahí. Tuvimos función jalando. El 7 de febrero y pues me llevaron pastel. Ahí estamos. Oye, qué felicidad. Y ya entonces se cocina una nueva propuesta ya aceptada por ti. Hay un nuevo texto que aún no hemos leído en grupo, uh-huh. Que es la obra que sigue después de Mamá lo sabe todo, que todavía tiene juguito para sacarle, sí. Pero pues ya me dice, gordo, me gustaría volver a trabajar contigo, quisiera, claro. Digo, claro. Sí, es lo que te digo, claro. Se quedan con mucha hambre de convivir juntos, ¿no? Sí, y aparte saben lo profesional que soy, el compañero que tienen en las giras, yo no doy ningún problema, dice, tú llegas, estás en tu camerino calladito, se te pregunta algo, contestas, hay algo, opinas, sí. Pero no te andas metiendo. Bueno, ni... yo siempre te he sentido así, pero yo siempre sí he tenido el gusto de que seas mi padrino, de Brillando de, no, era de Las del Recuerdo, fuiste también. Mi padrino y en Azteca. Ambos fuimos padrinos de José Luis Reséndez en La Estética. José Luis Reséndez, papá, ay, a ver si se digna venir en La Estética, sí, que se llamaba algo Estudio B, ¿te acuerdas? Que fuimos a cortar el por supuesto, el o sea, yo sí te he disfrutado bastante, pero yo creo que ella sí se quedó asombrada de la persona que eres y siempre tranquilo y muy creyente también. Ese así lado es. Tuyo de fe, digo que yo también lo tengo, te ha mantenido como fuerte, ¿no? Así es, yo soy católico, no soy muy de ir a la iglesia, pero sí rezo, sí también, pido y sí creo. Sí, eres creyente. Así es. Oye, yéndonos un poquito para atrás, salen estas cuatro obras, Palomeamos, Mamá lo sabe todo, y nos quedan otras tres, güey. ¿Qué onda con esas? Las que ahorita traes. O sea, cuéntanos las otras tres que, y cómo se palomearon para hacerse, y cómo te divides los días, ¿cómo le haces? Ah, pues mira, estoy en una obra de terror psicológico que se llama cuéntanos. El Cuarto. Ajá. Que por fin, después de tantos años, yo me metí a hacer teatro porque quería hacer drama. Uh-huh. Y siempre me dieron comedia. Ok, ¿y cuál fue la primera vez que se te dio la comedia tú esperando que te dieran drama? O sea, tú ya habías, bueno, ya me habías contado, ¿verdad? Traigo ventaja. Ya habías hecho hasta cine, o sea, así obviamente, es. ¿Verdad? Pero lo que querías era llegar al drama. Yo me metí a la Facultad de Artes Escénicas y a grupos de talleres de teatro con Hernán Galindo porque yo quería ser actor dramático y me dan Cleopatra metió la pata, comedia. Y luego de ahí se liga a otra, un cuento infantil, sí. Farsa cómica y comedia, y comedia, y comedia, y comedia. Y el drama cuando llegaba, ¿cuándo no llega? Llegaba, decían, es que tienes vis cómica, aprovecha eso, no cualquiera hace comedia. Y así me fui por años y estaba... ¿Y Claudio eres eso? ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto duró, papá? ¿Cuántos años fueron? Duró 6 años, ¿6? De jueves a domingo. Sí. No, acá las gorditas, 12 años. ¿12? Y haciendo comedia, comedia, comedia. Hasta que en el Foro Arcadia, Luis Cantú y Fabián Rodríguez me ofrecen un papel, una obra que se llama No Amarás. Que salía del director de un seminario, un dramononón. Sí. Dije, qué rico. Quiero, por fin, quiero. A los 59 años, hice mi primer drama. Cuéntanos eso. Pues. ¿Qué personaje eras? Era el director de un seminario. Uh-huh. Sí, porque salías vestido como muy serio, ¿no? Sí. Como si fueras y la gente sacerdote. confundía el póster, porque la obra trataba de que eran unos niños que estaban estudiando en un colegio religioso y luego se iban de seminaristas. Sí, es que ponían a los niños abajo y estaban arriba los personajes de seminaristas, ¿no? Abrazados. Sí, sí. Que eran Fabián y Ricardo Travieso. Ajá.
Y la gente decía, ay, pederastas en la iglesia, y no se trataba no era de eso. No. Eran los mismos personajes. Sí, pero ya habían crecieron. Ajá. Así, entonces. Enfermos, mentes enfermas son ustedes. Pero no sirvió de mercadotecnia. Sí, eso está bueno. Entonces, los personajes de ya crecidos en el seminario se dan cuenta que están enamorados. Uno lo acepta, otro no, y al final se suicida. Y yo estoy entre la espalda y la pared y los entiendo por la parte del amor, pero no los puedo aceptar por parte de la iglesia. De la entonces, religión. Imagínate el dramón de decirle pero al super. Chavo, decirle tu novio se suicidó porque qué tú fuerte. Te fuiste. Ajá. Entonces estaba muy dramático. Y bien, si lo padre. Disfrutaste, o sea, si era... Mucho. Estabas mucho. Años esperando... Y sobre todo que le estaba dando al público un género que no me habían visto y yo no lo había experimentado. Y fue favorable porque decían, hasta te queda, sí. Hasta me hiciste llorar. Y ahora en Casa Musa, en el teatro de Hernán Galindo, yo les propuse un texto que se llama El Cuarto, que uh-huh. se llama originalmente El Cuarto de Verónica, donde hacemos unos asesinos en serie. Pero se cierra el cuarto y tú adentro del cuarto te está una claustrofobia. Entonces es una obra que no te puedo contar mucho porque es la magia. Pero sí tenemos, sí nos compartiste una foto, un póster, varias fotos. Sí. Ahorita que nos las pasen, please, que son de el cuarto donde a mí, en mi percepción, sí recibo que es terror o miedo y sí quiero ir a verla. Está bruta. Vayan a ver, no se la pierdan. Pero pásanos cuándo, dónde. ¿Dónde? ¿Por qué? Los miércoles a las 8:30 en Casa Musa AC, que está en Mitras, en la calle Tulancingo. Ok. ¿Y para comprar el boletito qué onda? Tienen que meterse a Casa Musa AC y ahí está el link para comprarlos en línea. Bruto. Porque solamente caben 50 personas y es muy penoso que llegue si no haya boletos. No hay porque, lugar. Gracias a Dios está llenando. Sí. Y pues, fíjate que es una obra donde salimos dos ancianitos... que convencemos a una chava que se haga que se vista de otra época para que tenga contacto con su hermana que se está muriendo. Sí, o sea, para que se despida. Despida, ajá. ¿Y luego? Y luego se empieza a voltear la historia y resulta que estamos en esa época y no en esta. Ok, es un thriller psicológico. Psicológico. Entonces, no cuento más porque sería... darte todas las sorpresas, pero la gente dice, hasta me diste miedo. No, dice, bueno. Ya me quería salir del cuarto, pero qué padre. Y te quedas con tarea, porque es como una obra rompecabezas. Uh-huh. Te dan tantas pistas que al final, tú tienes tu percepción, ajá. Él tiene el suyo, tú la suya, tú la suya. Maravilloso texto. Ya, por favor, consideren ir. Bueno, esa está palomeada, lo lograste hacer ese drama y después tienes otras dos en escena. Estoy con Cinderella. Ajá, que esto es que cuento infantil. Exacto, o sea, eso me encanta. Como también, bueno, mis hijos también ya los voy a llevar. Es como estás gozando de un abanico de emociones, ¿sabes? Así es. O sea, eso es plenitud total para el actor. Y aparte, fíjate, lo que me da mucha emoción y mucho sentimiento a la vez es que estamos trabajando para niños pandémicos. Cuéntanos eso. Pues, ¿cuánto? Como nosotros, estuvieron 2 años encerrados. Matías, casi 3. O sea, entonces, mi hijo va a cumplir 4. O sea, él... realmente estás dirigiéndote a niños que a lo mejor va a ser su primera vez que van al teatro. Esa, la emoción de que están viendo en vivo lo que estuvieron viendo por televisión. Y iPads. Y que pensaban que nada más existía en el aparato electrónico. Así es. Y hasta a mí me daba cosita mi hijo Matías, que hasta lo empecé a llevar a los parques y decía, ¡wow! ¡Los árboles! ¡Cómo se mueven! O sea... ¡Wow! ¡Los pajaritos! O sea, yo decía, Dios de mi vida. Sí, pobres. Pobrecito. Nosotros cuando mi hijo, gozamos de todo eso. Y la calle, todo lo que hay, ensúciate y el... oye. Comiendo tierra. En la orillita de
de la banqueta donde pasaba todo el agua cuando llovía, y tú sentado ahí bien feliz, sí, recibiendo todo el charcos. Agua, pisando charcos. Ahorita, o sea, que no tenemos agua, el día que llovió, sí. Yo, en la calle yo pisaba. Brincando, sí, te lo juro. No, sí, pues yo estaría detrás de ti, salte y salte, sí. Porque son cosas que estábamos acostumbrados a hacer, y ahorita realmente estás recibiendo niños, sí, niños, entonces, pandemia. Es una producción maravillosa de Gianni Constantini. Ay, saludos, Gianni, te voy a traer. Oye, pero Gianni también lo tiene, ese mamá lo sabe todo. También. Sí, ¿verdad? Es el novio que me consigue la nena. Oye, pues está bueno. Bien perdido yo. Está bueno en el pelado. Qué padre. Nada más eso nos faltó. Es obviamente la nena, Gianni, tú. Sergio Esquivel. Sergio, ay, Sergio. Que actúa y dirige, que es maravilloso. No, hombre, está dirigiendo y actuando. Sí, ajá. Yo me acuerdo, digo, lo amo, pero yo me aprendí el de barro, barro, peino, pistolitas. O sea, enseñaba con Judith Grace, güey. El pasito de la semana. Mira, ay, qué padre que ya nos ponen aquí las fotos. A ver, ahí, ¿quién es? Es parte de mi familia. Cuéntanos. Es mi hermano, ajá. Jorge, mi cuñada Vero, mi sobrina Ángela y mi hermana Luli. Bruto. El día del estreno de Mamá lo sabe todo. Qué maravilla, pásenos más fotillos, a ver, compártanos ahí en cabina, ahí está ese. Y ahorita, en el reparto de Cinderella, ahí está, esa obra es la segunda parte de Claudio Eres Eso. Ajá. Que hace rato fuera del aire te estaba diciendo que yo platico mucho con mis papás. Sí. Y me mandan mensajes. Aquí todavía papá vivía, y platicando con mamá le dije, mándame una señal de qué debo hacer en teatro para que nos vaya bien, bien. En la casa productora. Sí. Y se ligue. Y esa noche soñé que escribía Claudio Eres Eso 2. No manches. Y yo no escribo. Entonces me fui al escritorio a hacer un esqueleto de cómo podía estar la historia, bla, 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 bla. Y empecé a armar. Hice el libreto, lo medio tallerié, lo pulí, le hablé al reparto original, vamos a leerla, nos gustó y la hicimos. Pero fue por tu mamá. Fue un mensaje. O sea, nunca me acuerdo de qué sueño. Y sí. Esa noche me acordé. Y lo pediste, o sea, exacto, o sea, tú lo pediste y lo recibiste. Una vez le dije a mamá, cuando acaba de morir, dame una señal de que yo sepa que estás bien, que moriste tranquila, que estás en paz y todo eso. En la madrugada me fui al baño y estaban todos los cajones abiertos. No es cierto. No me dio miedo. No, claro, pues era tu señal. Lo cerré con aquella tranquilidad. Sí, porque era gracias, la respuesta. Mamá. Sí, fíjate que amigos en común, sin agraviar, me cuentan cosas muy bonitas, incluyéndome mis propias experiencias con mi hermano, que también falleció, y que exactamente guapísimo. Nunca lo... Gracias, igual me que tú. Recuerdo. Nunca lo molesto, pero cuando me urge, me responde, como dices tú. Pero no los molestamos, están en otro plano. Pues sí, pero a mí me como que me da cosita la gente que les está llori. No, no. Me explico, fíjate, o sea, entonces eso trato yo de no hacerlo. Yo creo que no hay que llorarles. Uh-huh, exacto. Hay que pedirles, hay que platicarles y que nos guíen. Exacto. ¿Qué hago, hermano? ¿O qué hago, papá? ¿Ves? Mándame un pelado. Mándate. ¿Verdad? Pues fíjate que estás así lavando. A mi papá me lo mandó. Oye, sí, ¿y cómo pides tú? O sea, ¿tienes horarios para pedir? No. ¿Pides el mañanero o pides el nocturno? Antes de dormir rezo y pido por todos, por allá salud y todo, y ahí me pongo a platicar. Así. Eres nocturno. Cuando teníamos las cenizas, pues me sentaba a las cenizas platicar. Y platicaba con bien. Ellos. ¿Así? Sí, pero muy orgánico. Pero sin miedo, sin desesperanza, porque a veces, ay, ojalá, no lo sufras. Sí, gózalo. Sí, gózalo. Agradecelo. A sabiendas que te lo van a contestar y dar. Entonces eres bueno materializando. Decretando también. Decretando. Todo lo que decreto. Cuéntanos. Se me cumple. Sí, ¿y cómo decretas? O sea, hay personas que lo escriben y ponen fotos y luego lo tienen pegado literal en el closet y todos los días se están bañando o se están vistiendo y están viendo como sus decretos. ¿Tú cómo haces el decreto? ¿Solo es mental o también lo escribes? Hay de todo, porque lo puedes planear teniéndolo solamente en tu mente y estarlo recordando constantemente.
Otra es fotografías. Pues yo quería montar el musical Sorpresas. Ajá. Entonces, yo tenía mi folder de sorpresas, ¿no? Y las veía. Bien. Y las veía. Y me veía yo vestido ahí de monja. Sí. Y visualizar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y tal, y conseguir los derechos. Conseguir, sí, los planes A, B, C, D. Y seguirlos. Ajá. No puedes decir, Dios mío, quiero montar esto. Y te quedas jetón en tu casa, sí, huevoneando. Exactamente. No. Dale. ¿Qué es primero? Y, ajá, o sea, empezar a enfocar la energía en ese canal. ¿Así? O sea, enfocar mente y cuerpecito también. El plan no llega realizado. Se tiene que ir haciendo poco a poco. Entonces, uno tiene que ir haciéndolo. Claro. Oye, limpiando el camino. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué caminando hasta... y meando, caminando y meando. Hasta... Oye. Oye, güey. ¿Por qué no haces comedia? No, pues invítame, güey. Es horrible. Chivis. Oye, mi productora aquí está, es que no veo de lejos. Ah, sí, sí, pasan las fotos. Oye, es que a veces me escriben cosas bien lindas, pero como no las llego, entonces no veo, ya no veo de lejos. Mayores. Pónmelo aquí, sin albur. Estamos conservados, pero ya estamos mayores. La máquina está vieja. No soy menor de edad, güey, no soy menor, aquí está mi ID. Oye, amor, y el sorpresa, ¿cómo llega? Bueno, ya nos contaste, lo visualizas, el hábito, todo el rollo, todo el rush, pero pues ahorita está. Entonces, ¿cómo ya haces el elenco? ¿Quién está? No, ya pasó. ¿Cómo la creas? Fíjate, en un inicio la estábamos ensayando con otras personas y no se dio. Ok, no fluyó. No, digamos, fluyó porque el libreto era para mujeres y las partituras, porque es musical, era para mujeres. Y con el tiempo, a alguien en Brasil se le ocurrió hacer las partituras para hombres. El autor las aceptó y existieron. Entonces ya la podía montar. Entonces todo se empezó a cambiar. A cambiar. Una amiga, Alicia Vázquez, dice, yo te ayudo a conseguir los derechos. Le dije, ¿por qué no coproducimos? Bien. Y empezamos a conseguir empresarios, inversionistas, audiciones. Llegaron los mejores cantantes que había. Gente de la UR, del TEC, de la UDEM, que cantaban. Y que eran tenemos los estelares. Sí, tenemos muy buenos talentos aquí. El director musical, los coreógrafos, todo que llegó a un nivel, Nueva York. Te creo, claro. Y la pusimos. Lo malo es que a la gente, aunque estaba puesta maravillosamente, van a cantar otra canción. Es musical. Es que la cultura, amor. La cultura. Entonces, nos falta cultura yo musical. Yo cumplí mi sueño, sí, de ponerla. Palomeaste. Palomeaste. Claro. Pero pues no fue éxito económico, sí. Ajá. Artístico. Sí, artístico. Cuando nos develó la Zabaleta. Sí. Y fue Olivia Bushio. Y mira, dice, aquí tenemos otra fotito. A ver, bien, compártenos quién es. Esa es una Navidad en casa. Qué bonito. ¿Y cómo son las Navidades? O sea, claro, ahora cambian, porque pues obviamente... Pues ahí teníamos a papá. Exactamente. Creo que fue su última Navidad. ¿Y se juntaban todos en su casa? Siempre. Okay. Tíos, primos y todo, y luego fueron muriendo, y luego cada quien se casaba y cada quien su onda, hasta que llegamos a ser nada más nosotros y mi sobrina. ¿La casa familiar y siempre cenando lo mismo o le variaban? Siempre pavo o pierna. Es que sí, yo también. O sea, siempre y tamalitos. Como, y tamales, sí, para el recalentado, siempre, papá. Siempre. Así bien calientitos, así de y a veces costumbres chilangas, que el bacalao y cosas así. Sí, y se las aventaban. Sí, porque a veces teníamos invitados. Ah, y lo hacían. De México y lo llevaban, sí. ¿Y acostumbraban el intercambio, regalito y eso? Teníamos una pared donde colgábamos todas las tarjetas que nos llegaban. ¿Sí? ¿Te acuerdas que se usaba? Sí. Que nos mandamos tarjetas. Qué sí, feo que se perdió esa costumbre. Sí, como también se perdió la costumbre de abrir los CDs. Ah. Y, por ejemplo, yo todavía compro libro. Porque mis alumnos, que yo también soy maestra como tú, ellos son mucho audiolibro, manito. Sí, no. Y entonces yo cuando les digo, es que en el bueno, en el grupo sí les pongo, chútense este podcast. Lean este libro. Entonces, sí, el audiolibro. Y yo, no, qué hueva. Me gusta el libro, casi te digo leerlo, y
el separador del libro. Y nunca se va a comparar lo No. que oigas con lo que imagines. Exactamente. Entonces, eso es lo que yo. Y la cultura también de el lector te hace mejor escribir, Claro. porque como estás leyendo, pues La mejor estás la ortografía. mejor Yo soy muy ortografía. picky para la Oye, y ortografía. luego cuando te escriben, por ejemplo, un aiga o un vinistes Ay, o no. fuistes o te dicen, oye, ¿y si fuiste a la fiesta? Entonces, como que te van dando como toques. O te veo ahí con la Y. Ándale, sí, ándale. Me da Cosas sida así. en los ojos. Sí, eso, me violas el ojo. Oye, hijo, hoy me has violado tanto el ojo, porque eso no es que no tengan, no sean personas inteligentes, sino que es mucho audiolibro y no, ya no es escribir. Sí. Antes escribíamos cartas, redactábamos las notas, por Claro. ejemplo, teníamos redacción, yo escribía en una revista y todo Y era aparte redactar. te equivocabas, sí, la Ándale, plana 100 veces. te lo ¿Hace cuánto no juro. les ponen planas? No, manito, yo ya no soy plana de ningún lado. Hola. No, eso ya no existió en mí nunca. Qué bueno, gracias a Dios. Y era, dale, güey, o sea, dale que el acento y que la tilde y que Claro. la todo, ¿no? Y saber darle las entonaciones diferentes, que eso también ayudaba en teatro y Tuvimos todo. otra educación. Otra educación. Y ahorita ya es todo, pues, no está mal. Pero ya es más electrónico e incluso dictado. O Sí. sea, hay aplicaciones, vas manejando y bla, 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 Ahorita no bla. nos sabemos los teléfonos de Ah, la no, manito, yo gente. no me sé ni el mío. Te digo, y antes nos aprendíamos todos. Mi papá, mi padre santo, que siempre ha sido mi abogado, se sabe, yo creo que 10, si no es que más, celulares, se lo sabe de memoria, y las placas de los carros. Oh, ¿Qué no. fregados me vas a ver yo mi propia placa? No me la sé, güey. Fíjate, cuando yo estaba chavo, estaba en la mañana, a las 7 entraba Artes Escénicas y luego a las 3 entraba a Comunicación de la UR y a las 7 entraba al CEDIM. Te Estuve pasaste de estudiando lanza. 3 y podía hacer tarea, Ah, sí. podía estudiar, podía todo, porque no había redes sociales y no había Sí. celular. Cierto. Todo el tiempo que perdemos con este aparato nos ayuda Sí, mucho, ayuda. pero si pierdes mucho de tus realizaciones. Y también pierdes muchas relaciones, carnales, por así decirlo, por Siendo estar. muy sexual. ¿Cuánto te has perdido, Renan, por estar ahí en el video Zoom? Te has perdido Claro. mucho Zoom, 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 real. Sí, oye, sí nos sirvió en la pandemia, porque veíamos a los abuelitos y veíamos a la gente Claro. mayor que pues no nos podía recibir en Yo la di casa. clases de stand-up. Bruto, güey. O sea, Bruto. ¿cómo se te ocurrió dar las clases de stand-up? Obviamente eran por Zoom, pero ¿cómo le hiciste? O sea, eres Al una persona muy, principio muy proactiva. eran presenciales. ¿Sí? Ah, sí te las Fíjate, aventaste presencial. a pesar de que yo hago comedia, nunca me he aventado a hacer stand-up porque me aventé una Navidad como con 15 posadas y me fue padre, pero no era stand-up, era yo con mis personajes contando chistes y todo, y después una dinámica con Con la gente. como el rey Ándale. pide. Pero era Tito pide, un cótex, Tito pide un condón y cosas así. Entonces era como animador Sí. y algo de comedia. Pero después leí libros españoles y argentinos de la técnica de stand-up. Dije, wow, ¿Te qué enamoraste? maravilloso saber esto. Digo, lo tienen que saber. Entonces los resumí y empecé a dar cursos sin ser stand-upero, sé No, claro. enseñarlo. Y han salido muy buenos standuperos. Lo acaba de tomar Ana Chow. Ay, Ana, tienes que Ya lo venir. tomó el César Lozano, el hijo de César Lozano. Hoy andaban allá en como África y no sé dónde, ¿verdad? Así Los dos es. juntos, qué padre. Entonces te sirve muchísimo, porque el stand-up no es contar chistes, es contar, hacer monólogos cómicos hablando de ti, Y de no es tus fácil. tragedias, de tu vida, de cómo te va con tu pareja, de cómo te va en el súper, de cómo te va en la calle, es hablar de ti y Oye, yo no estaba dispuesto a hablar de mí. exacto. Es que fíjate que a veces, y obviamente ya lo estás diciendo,
a veces no queremos, o sea, cuando eres actor, pues obviamente tú haces un personaje, pero ahí es introspección, hablar de ti y conocerte. O sea, híjole, es que yo soy pésimo para esto, pero soy muy bueno. O sea, reconocer también tus errores y para lo que no eres bueno. Así y para es. Lo que a lo mejor sí, pero compartirlo está a veces cañón. No es fácil. Bueno, ¿y qué hacer no? Hacer comedia de eso más. ¿Para qué no eres bueno, güey? Que se pueda decir. Para muchas cosas. ¿Eso es qué? A ver. No soy bueno para cocinar. Ah, bueno, bueno. No soy bueno para hacer el aseo. Ándale, ya tenemos cositas en común. No. Eso de lavar el baño, manito. Y eso de lavar los azulejos marranos. ¿Verdad? Y eso de todo lo que huela feo. No le lo entro. Lo escatológico, no. Ándale. Todo eso, o sea, me da mucho asco. Lo hago, sí lo hago, sí lo hago. Soy mamá. Pero no, prefiero no. Y yo antes era muy malo, para decir que no. No. Era mi peor defecto. Pero fíjate, ese es un lado. Y aprendí a decir no. No sabes cómo cambió mi vida. Es que sabes que se oye muy fantasioso, pero cuando realmente aprendes a decir que no sin culpa, güey. O de que no, ¿por qué? Déjame le invento algo para poderle decir que no. Es no, no. O sea, quiero. No me interesa. No me interesa. No pienso igual que tú. ¿Sí? No, no. Yo sí. Era bien barco yo. A todo decía que sí. Y papá me decía, ay, una cosa es que digas sí, otra es que seas pendejo. Sí. Tú eres pendejo. Te decía tu padre. Sí, decía. ¿Tú qué le decías? Aprende a decir que no. ¿Pero en qué edad aprendiste a decir que no? Ya grande. Sí, ya que ya te... produciendo. Sí, ya porque que te... cuando produces, uh-huh, te conviertes en el villano. Uh-huh. Ya no eres el compañero chistoso que hace comedia, sí, contigo. Ya eres el compañero más el jefe. Sí. Que quiere todo el foco, que se está llevando toda la lana, que nada más a él lo entrevistan, uh-huh, y empieza una serie. Oye, es una, como digo yo, una serie de azorrillados, güey. O sea, un azorrillamiento, ya cuando eres productora, me acaba, ¿verdad?, de... Y yo no estoy a tu nivel, pero cuando empecé a producir, me pasaron cosas horribles, puras traiciones y puras ondas que no esperaba, y eso aprendí bastante. Ya lo viviste. Sí, y digo, pues sí, y cierto. Y antes de producir, era otro... Ay, onda. Tan linda, Chivis. ¿Verdad? Y ya cuando eres la productora, Chivis, no, pues ya, ya no eres villana. Tan buena onda. Se hizo mamona. Ay, se le subió, se mareó. Sí, ajá. Pero luego ya disfrutas tampoco ser la monedita de oro que le cae bien a todo el mundo. Sí. Y ahí entonces ya te enfrentas con tus triunfos. Así es. Y que no le tienes que caer bien a nadie. Ya son tus logros, ya no los logros compartidos. Ya no en equipo. Así es. Y aprendes ahí a decir que no. Obviamente me imagino que perdiste, según, amistades. Muchas. Ajá. Chingos. Muchas. Sí. Y hay gente que nada más me habla cuando voy a estrenar a ver si tengo pases. Eso está buenísimo. Como en los conciertos. Sí. Ay, que si te sobra un boleto. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué onda? Y yo ya sé, dije, ¿quiere pases? ¿Quiere pases? Oye, ¿no habrá por ahí un pase? No, fíjate, no. Compra, güey. A mí mi dentista me cobra. Claro, y el súper también cuesta, claro, compadres. Oye, y y dentro... El chocorrol cuesta. El chocorrolcito también. Oye, y ahora, por ejemplo, cuando das esto lo del stand-up, también te sirve para, obviamente, impulsar a muchísimos talentos que a lo mejor estaban deseosos también de eso, del uh-huh, stand-up. Tengo una ventaja de que la gente me conoce ya y que saben que hago comedia, entonces se inscriben a sabiendas de que les voy a enseñar a hacer comedia. Uh-huh. Y se sorprenden tanto que dicen, no sabía toda esta teoría y toda esta, uh-huh, técnica que se tenía que hacer para hacer reír. Claro. En el curso de stand-up yo te enseño a hacer reír cada 15, 20 segundos. ¿Qué? Pero está cabrón. ¿Estás de acuerdo? Entonces armas un monólogo. El curso armas un monólogo de 5 minutos nada más, uh-huh, pero funcional. Que sí. Tengas a la gente botada a los 5 minutos. ¿Estás entonces, de acuerdo? Ya que no sigues estás tú
ya sabes cómo hacerlo, haz otros cinco, hasta que tengas una hora y vende tu show. Y es un modus vivendi. No, y claro. O sea, haz de cuenta que les estás dando un arma para toda su vida, para poderla utilizar. Y son 4 sesiones de 4 horas para ver ese monólogo. Oye, una vez por semana. ¿Ahorita todavía lo estás dando? Ahorita no, porque estás en relax. Estoy en stand-by porque estoy en mudanza, venta de casa, compra de casa. Bla, no, bla, bla. Haz de cuenta que, como ya les dije, todo y nuevo. Próximo casamiento. ¡Ay! Y que aviente el rabo, y que aviente el rabo. Oye, ¿te habías visualizado casado, sí o no? Porque eres un alma libre, como, como yo. Siempre fui de parejas estables, de años. Ah, entonces sí. Siempre fui muy estable. ¿Cuánto es lo más que has durado en una relación? 6 años. ¿Está bien? 6 años, 4 y medio, 3 años. Todas las parejas han sido de larga duración y pues terminan por... No, es situacional, se acaba el amor, ¿no? Por infidelidades, porque ya no hubo química, no sé, lo que es, terminan. Pero yo sí me visualizaba con alguien toda la vida. Bien. Y ahora que se puede uno casar, ¿por bien. Qué no? No, y claro. Si las dos personas quieren lo mismo, ¿por qué no? No, claro. Entonces estamos en esa etapa de vamos a empezar a vivir juntos ya bien. En una casa nueva y todo, aún sin casarnos, pero la idea es casarnos. Qué padre. ¿Y cuál es? ¿Tenías siempre una idea de cómo querías que fuera playa o eres más conservador? ¿De dónde casarme? Sí, ¿tienes ideas o no? No. No, él realmente es el que no se encargar de todo. Yo, ay, qué para esas joterías no me doy. Mi amor, ¿de qué te vas a encargar tú, chiquito? ¿Eh? ¿De qué? De que cene pancho. De que siempre cene pancho. Oye, que no ¿y se de quede que con hambre. Oye, de que quiera seguir organizando toda mi vida. Lo voy a tener bien alimentadito. No, porque fíjate, conocí una persona que tú sabes quién es, no vamos a decir claro, su nombre. Claro, saluditos, porque te amo. Él no está en esta entrevista, pero es muy linda persona, es una persona muy educada, muy como de antes, muy como era mi familia. De hecho, creo que su familia es familia de la mía. Bruto, bruto. Entonces, somos muy parecidos, hay mucha empatía. Es muy talentoso, entonces nos complementamos perfectamente en todo eso. Ahorita él se está encargando de hacer las compras y la decoración de la casa. Yo haría de dulce de chile y de manteca. Y él va a dejar una casa muestra. No, sí, claro. Pues, me invitan. Me claro, invitan, gachos. Y él la va a dejar como una casa muestra. Ay, manito, pues démelo. Ahorita que me estuviste dando algunos tips y consejos. Sí, o sea, tú eres más, muy parecido soy a mí. Muy práctico. Más práctico. Muy práctico. Sí, yo por como mí, mi signo. ¿Qué eres? Acuario. Acuario. Sí, yo por mí que no hubiera nada. Nada más así la mesa. Mi valimadrista. Ándale, mini milimadrista. Mi valimadrista. Es una nueva tendencia. Oye, y el jardín, por ejemplo, yo todo piso, pues nada de plantas. No, acá está, o sea, pensando en poner piso de madera. Ándale. Una salita de jardín. Es. Con piedra iluminada. Una fuente. Lo sé yo. El chorrito. Ahí lo, la fuente. Mira. Sí. A ver, cuéntanos acá. Vidente wow. Por accidente. Es una obra que escribió Julio Martel para mí, en wow. Donde salía Lay González, Cristina Alaniz, ajá. Alan Durell y Rosa Estela Robles, que la extraño muchísimo, se la llevó la pandemia. Sí, sí. Ella estaba en Las Cuñadas y dio función con COVID, con Nena Delgado y con todos. Y pues no sé, no le tocó, como a muchos les tocó. Fíjate que, mis compañeros también de algunos de Televisa, que se fue Paco, el cocinero, el chef, y claro. Se fue también... El que imitaba a Juan Gabriel, Miranda, Javier Miranda. Miranda, se fueron varios y también digo, híjole, todavía no estaban las vacunas, güey. O sea, fue creo que casi al principio. Y ella era antivacunas. La última vez que platiqué con ella fue en un casting que hicimos para un cuento que se llamó El Brócoli Feo. Y ella fue a audicionar, le dije, Rosa Estela, sé que no te quieres vacunar. Pero vacúnate, güey. Vacúnate, por favor. No, no, y que no, chip, y que no sé qué. Pero ¿estás de acuerdo que cuando éramos niños nos vacunaban o nos vacunaban, güey? A huevo. O sea, a huevo. Y aparte era qué fregados el huerco. Y era dentista. Yo antivacunas. No, imagínate la baba de todos y tú sin
vacunarte, o sea, es el pues, sí. Como dicen, yo no soy doctora. Ya no ejercía, pero digo, eres dentista, ¿sabes qué onda? Que sabes que todo se transmite y todo se la pega. La medicina y todo eso. No, nunca. La última vez que hablé fue cuando la regañé en persona y luego supe que tenía COVID. Le dije, ¿cómo te sientes? Le oí ronca y ya no lo volví a escuchar. Sí, falleció. Y eso duele, duelen los compañeros que dices, híjole, o sea... Pero cómo meterte también con las creencias, también ahí te metes con la raza que, por ejemplo, no transfusiones. Ajá. Oye, y ahí está el hijo o el esposo ya muriéndose y no transfusiones. Claro. Y se muere, güey. O sea, dices, ¿cómo te metes ahí? Esta la disfrutaste. Muchísimo, muchísimo. Platícame. Digo, yo disfruto todas las obras de teatro porque me dicen, ¿cuál es tu favorita? No tengo. Porque son como hijos. Sí. Hay unas que gozaste más que otras. Uh-huh. Unas te enseñaron más que otras. Llegan en etapas diferentes de tu vida. Así es, con elencos diferentes. Sí. Entonces se hacen familias. Mi mujer es el plomero. También la disfruté mucho. Buenísima. Está Harold Greta. Ella estaba conmigo en... Sí, Tere Ramírez, Marco Artes. Castillo, Yamileta Alaniz, dirigidos por Roberto Roger. Padrísimo. En una comedia de enredos de un autor argentino que disfruté mucho. Es que cada obra es una aventura. Así es. Y como te decía, cada elenco es una familia nueva. Así es. Y luego cuando, bueno, siempre les pregunto a los actores, cuando ya cierras temporada y ya no ves a esa familia como cuando graban series, o sea, haz de cuenta que te casas con esa familia, ¿no? Y luego ya, pues bye. Y hacer un refresh y a enfocarte en otra. Yo tengo una gran ventaja, que no tengo apegos. Eso es bueno, pero ¿cómo? ¿Alguna vez los tuviste o nunca? No, o sea, creo que nunca. Naciste así. Fíjate, ahora que murieron mis papás, nos empezamos a regalar, yo casi obligué a mis hermanos a regalar y vender los muebles de ellos. Y mi hermana llorando cuando se llevaba en la recámara, mis papás, es que ahí, digo, es madera. Sí. El significado está acá. Sí. No en el mueble. Pero eso ayuda tanto tener a alguien así cerca. Sí. No sabes. Sí, yo lo Porque hay yo gente hasta... que hasta guarda el pelo del bebé y ya está todo el pelo lleno ya de miles de cosas. El trastero con todos los centros de mesa de los 15 años de todas las sobrinas. Ah, o sea, ya. Y mucho está. Las mamás de antes. Y aparte traen energías. Eso. Que ya no las necesitas. Exactamente. Tienen su pasado, su sufrimiento. Y su tiene procesos. Que fluir la energía. Y la metafísica dice, mientras no salga lo material, no entra nuevo material. Oye, yo fíjate que cuando me divorciaste el colchón saqué. ¡Vámonos! Claro. Bien cogido. ¡Vámonos ese colchón! ¡Para que entre nuevo! Claro. ¡Nuevo de todo! ¡Con todo el pelado! ¡Todo con todo el pelado nuevo! Pero está bueno eso. O sea, yo sí me soy desapegada. No soy tan desapegada de las personas. Me cuesta. Sí me cuesta. O sea, no, sí, bueno, la las personas sí son más muy apegadas. Es diferente porque ahí van otros aspectos. Porque te dejan algo, porque te enseñan, porque la pasas bien. O te engríes. Sí, claro. Ya sabes el dicho. Esta obra la dirigí. Romeo y Gertrudis, de Hernán Galindo, con Beba Cuervo, Cristóbal Alaniz y Carlos Montes de Oca, maravillosa, en mi teatro, que ojalá abran otra vez mi teatro. A ver, sí, en mi teatro yo fui... Era una casa con varios cuartos. Lluvia, ¿verdad? Es de Lluvia mi teatro. Yuya Martínez. De Yuya, y ahí firmamos René Carreño y yo, ahí con la Yuya, saludos, y tan bonito lugar. ¿Sí? O sea, tan acogedor, tan padre, y luego te echabas el drink. Pero ahí, como son cuartitos, con poquitas personas y con pandemia, no se puede. ¿Cómo lo abrían? Sí, y ahorita está cerrado. Está cerrado, no sé ya, si ábrelo, Yuya. Igual la Arcadia está cerrado todavía. Tenemos un grupito ahí de WhatsApp, de los que nos juntábamos, íbamos ahí al teatro, y yo lo disfrutaba mucho. Sí. Ese concepto. Claro. O sea, de pocas personas, pero muy íntimo, y luego ya te quedas platicando. ¿Ves cinco obras al mismo día? Ves cinco obras, te la pasas bruto. No estaba caro, estaba muy accesible. Es que con el precio de todas es el boleto de una. Así es. Común. Así es. Y entonces diriges esta, bueno, la Porque Beba también Cristóbal. También he sido director de teatro. Sí. Y tengo el grupo de la Facultad de Psicología de Teatro desde hace 20 años. No manches.
manches. Y se siguen juntando, me imagino, de vez en cuando. No, es el grupo, yo doy clases martes y jueves de teatro y monto teatro clásico. Ya puse Romeo y Julieta, La casa de Bernarda Alba, La casa, La dama del alba, El avaro de Molière. Ahí me doy el gusto de poner teatro clásico. Así es. Y acá por modus vivendi hago comedia de divertimento. Claro, es como decir lo comercial y lo experimental. Vives las dos cosas. Así es. Que eso te alimenta, o sea, estás alimentado de todo. Enseñas a conocer el teatro mediante los clásicos. Así es. Es parte de una cultura. Bastante. Aquí, Hablando al Chile. Es una comedia de Alfonso Samaniego, que antes se llamó Penelogías. Ah, sí. Yo fui, se me hace. Penelogías. Sí, que es el estudio del pene. Es como los monólogos de la vagina, pero del pene. Qué padre. Sí, entonces, pues padre, estuvimos corta temporada porque aún tenemos un Monterrey doble moral. Oh, y hablando del Chile. Oh, oye, ¿y si lo ves todavía? Todavía, qué lástima. ¿Más las mujeres o los hombres? Todos. O sea, de la vela perpetua. De la vela perpetua. Muchos a todo lo que da. Sí, porque fíjate, cuando vas a Ciudad de México, pues la gente es muy abierta a ver lo que sea. Ves géneros, ves dramas, melodramas, musicales, infantiles, teatro de propuesta, performance, ves todo y la gente lo valora. Y aquí, ¿es de risa? Sí. ¿Es de drama? Ay, no, para llorar en la casa. Sí. No, sí. Y eso nada más pasa en Monterrey. Sí. Pero es de risa. Que está la tía. Y luego me dicen, ¿y se llena? ¿Qué chingados ¿Qué te importa? ¿Qué chingados te importa, güey? Paga. Tú eres parte del lleno. Sí, güey. Si tú vas, sí se va a llenar. Pues sí, sé uno, voy a pagar. Pues sí, así obviamente. Es nuestro Monterrey. Sí, y bueno, y no le veo fin, o sea, no le veo así como que el cambio pronto, no. Sí veo mucha gente muy mocha. Y sentiste como que no lo digerían bien, el Penelogías. Sí, batallamos mucho por la cultura. En Monterrey no existe tanta cultura como en la Ciudad de México. Sí, yo me acuerdo, yo viví 3 años en México y a veces tomaba taxi y la plática con el taxista... Coincido. Era... Wow, puedes hablar de lo que te hablaban de un libro. Mil. Le recomiendo tal exposición. Sí. Y ya fue al paseo de no sé qué. Y aquí en Monterrey, las pláticas son carne asada, qué carro traes, qué apellido tienes, a dónde viajaste. No, y el foot, ¿a quién le vas y en qué el... marca traes? Y en el foot. Y si eres influencer o no. Esos si son los temas de Monterrey. Seguidores o no. Qué vergüenza. Sí, es cierto. Y fíjate que cada vez estamos peor en el sentido de que, bueno, se abren obviamente los streamings como este, que yo lo disfruto mucho, pero que yo lo hacía en las del recuerdo, que tú fuiste mi padrino, que todavía no se inventaba el podcast, pero yo disfruto mucho escuchar al artista que yo quiero, o sea, o que yo admiro. Pero ahorita puedes ver por el TikTok que a lo mejor, wow. ¡Guau, la que se encuera! ¡Guau! Es que va a venir la que se encuera. Y las quiero mucho. Pues yo también tengo amigas de todo. A mí me vale. Sí, claro. Y hombres también, que sí, solo para mujeres y que se encueran. ¡Y qué padre! Y ¡luto! Only fans. Y yo el only fat. Yo voy a abrir un only flans. Only flans y yo only fat. Pero está bien, güey. O sea, no hay bronca. Estás hermosa. Ay, te amo. Pero está bien. Pero los que ya tenemos ya para 30 o 40 años picando piedra y todo, pues también merecemos un lugar también. Y ahorita sí veo como que muchos jales ya están cubiertos por nada más los seguidores. A ver los seguidores. Claro. Y luego, ay, ¿sabes qué? Tú mejor no, porque déjame pongo a esta que tiene más seguidores. ¿Sabes qué, güey? En teatro está sucediendo de que invitan a estelarizar influencers. Uh-huh. Entonces, ¿cómo? Y te quedas así, güey. ¿Y qué va a hacer? O sea, no va a pasar de un showcito improvisado. Porque ¿dónde está la técnica? ¿Dónde está dónde estudiaste? Todo. Que toda la historia. Ni siquiera estás sintiendo, ni siquiera te lo aprendiste. Exactamente. ¿Saliste a pendejear? Sí. ¿Porque tus TikToks te funcionan haciendo eso?
Okay, pero no digas que es teatro. Ajá, o no digas que estás actuando. Así es. O sea, exacto, no confundamos también las carreras o los términos, ¿verdad? Deberían de llamarse de otra forma. Ándale. Un show influencer. Ándale. O un show tiktokero. Ándale. Pero no digan que es teatro. Es que, pero no ofenden. Teatro. Ofenden. Sí, pues tantos años, güey, de picar piedra y sobre no, todo no de... No me ofenden a mí. No. Ofenden al teatro. Al teatro. Desde Grecia. Desde Grecia, chiquillos, babies. Desde las que se ponían aquí las pinturas. Sí. Oye, rupestre. Corazón, desde lo rupestre. Oye, y entonces, por ejemplo, ahorita que tienes, que estás en una etapa ya de plenitud, gracias a Dios, ya pospandémicos, que todavía nos seguimos cuidando. ¿Eras muy obsesivo de cuidarte por la pandemia? O sea, ¿cómo te pegó a ti la psicosis? Yo pensé que me iba a morir. Okay. Sí, pensabas. Yo pensé que me iba a morir. Dije, pues, estaba vulnerable por la edad. Sí. Y luego, digo, ya no tenía obesidad, pero, digo, no sé, yo sentía, veía las noticias, me apanicó mucho ver la gente tirada en América del Sur y que en Europa. Sí, que no había hospitales. Y las bolsas en Nueva York con los cadáveres y todo. Dije, es ya. El fin del mundo. Ya valí. Ya valí. Fíjate que yo estaba haciendo tapabocas con unas maquilas y hacía para empresas y en una de esas hasta me mandaron una bolsa de muerto porque también estaban vendiendo. Entonces Dios. Dije, ¡ay, no! Y fui y la tiré a la basura. Dije, no la quiero tener en mi casa. Pero Digo, pues te pasan cosas porque, obvio, pues vendían muchas bolsas. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Estuvo entonces, pues muy era fuerte. Un mercado. Estuvo, o sea, muy fuerte. Y de ahí yo creo que sobreviví estando con mis hijos 3 años haciendo los tapabocas lavables por los dos lados con la marca de las empresas. Y luego eran unos overoles como blancos que usaban los doctores que todavía los usan, que también los fabricaba yo. Pero yo sí veía muy muerto todo nuestro jale, o sea, nuestro trabajo. Sí, yo no lo veía fin, dije. No. No tenía idea, porque un mes, 2 meses, 3 meses, medio año, y luego decía, no, hasta dentro de 3. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí, o sea, y bueno, nosotros solteros también, en ese entonces, ¿o ya tenías pareja? No tenía. Soltero, sí, o sea, dices, 3 años aquí encerrado en la casa. A pura mano amiga. A pura mano amiga. Sí, y bien cansado, como dices que se te duerma primero. Y lo veías interminable. Gracias, existen los chats de camarita. Ándale, sí. Oye, pero ves la tecnología. ¿Alguna vez entraste a Grindr, por ejemplo? Sí, o sea, claro. Porque muchos, no, yo jamás. Y yo soy famoso y no voy a entrar. Sí. O sea. Fíjate, te va a pasar. Entraba a las aplicaciones como el Grindr, el Tinder y ajá, todo eso. Entraba y la gente me regañaba. ¿Y qué te dice? Seguramente va a ser Renan el que está aquí. Ah, él no sí. Pondría su foto. Y yo, ¿soy sí yo? Soy, güey. Sí soy y quiero coger. Sí soy y quiero amor, güey. Me regañaban. Oye, y él no estaría aquí. Él es una persona decente. Vieras que no. No, manito, yo también soy maleducada. Fíjate soy que grosero. Soy groserísima. Se me olvida la educación. Las maestrías. Oye, la gente piensa eso. A mí también me ha pasado. ¿Sí? Piensa. ¿Te de metes que a aplicación? ¿Te metiste? Sí, a Tinder. ¿Y con tu foto y todo? Sí. Pero ¿y te regañaban? No, pero me decían, no eres tú, ¿verdad? O sea, los chavos, de que no eres tú, ¿verdad? Y yo, escríbeme al WhatsApp y mandaba videito de que estoy encerrada. O sea, estoy encerrada. Y o sea, claro, quiero platicar. Y aparte, pues, somos o seres sea, humanos sí, y vivimos aquí. Sí, pero como aquí. Que te tachan de que, no, tú no, porque no has de tener necesidad. No, sí tengo necesidades. O sea, si estoy encerrada y si quiero conocer hombres. Claro. O sea, y si quiero tener una relación con alguien. O sea, hace 3 años no he sido penetrada. Sí, más que de mis ideas y mi bolsillo y mi casa, que vendí cosas, pero no mi cuerpo. Sí. Si la raza piensa como que no, ellos no tienen por qué hacerlo. Sí. ¿No? Bueno, y ahí ya le mandabas fotito que si sí eras o no. Sí, claro, y trataba de que fuera videochat para saber qué, porque se pasan de pronto como el estafador del Tinder. Ah, sí, sí. Me pasó. ¿Qué te cuenta eso? Ah, bueno, no. Una amiga, dos amigas, bueno, mi prima
Y a una amiga de México sí le pasó que gracias a mí, que vino ella a Monterrey a operarse, a hacerse una operación, me dice, ay, contéstale, porque es mi novio que es gringo. Y entonces le digo, ¿un novio gringo? A ver, enséñame el Instagram. Y veo que tiene todas las fotos trepadas el mismo día, con 20 segundos de diferencia. Y le digo, no es él, no es él. Claro. Le digo, pídele la videollamada. ¿Lo has visto? No, porque está trabajando. No es él, güey. Bueno, me odió. Y era real, no era él. Claro, y así existen muchos. Le dolió. Muchos. ¿Qué sí. te pasó a ti? ¿Le soltaste el billete? No, jamás. Bueno, ella ya iba a abrir. Pues, ¿cuál? Oye, ella ya iba al banco. Ya iba al banco a abrir la cuenta, güey. No, para mandarle pendeja. Al pelado, para que se viniera el pelado en el avión. Porque pues el hombre lo habían robado. Fíjate que en el Grindr una vez vi un pelado así y dije, ay, olis. Oli, bebé. Y pues ya. Oli. Y empezamos a platicar. Y vamos al WhatsApp ahora, sin foto. Tenía un icono de un león porque se llamaba Leo. Leo. Leonardo, según él. Y así, y que esto y que lo otro. Sin foto, bla, bla. Y luego me dejaba, quedamos de cenar y arbolito, estás de pie, plantado. Pero y nunca le dijiste, mándame la foto, güey. Y la llanta ponchada y todo. Sí, mandaba fotos de y él, fotos. Hermoso. Muchas. Y aquí estoy con mis papás. Y aquí con compañeros de... Estoy en una posada y todo. Y yo le creo. 11 meses. Hasta que Gary Garibaldi, un amigo mío. Sí, saludos. Me dice. Buen amigo. ¿Ya lo rastreaste? ¿Cómo? Porque sí, nunca lo vi en video, nunca quería. Y cybersex, pero sí. Hotline más bien. Hotline. Y ya. Pero dice, en Google, pones Google Images, le pones la foto y te despliega esa foto, si tiene redes y todo eso. Oh, y salió, ¿apuntaron? Y salió... que la persona que me estaba mandando, la foto que estaba mandando era un personal trainer de Atlanta, Georgia, modelo. Sí, o sea, se le robaba todas sus fotos a él y te las compartía a ti, güey. Entonces yo feliz, dije, no, pues, claro. O sea, yo tenía la ilusión de que... Claro. Y eso pasó, entonces, y luego, ¿ya arrastraste el teléfono? Pues, órale. Y salió que era un lugar que vendían equipo electrónico acá en Guadalupe. Y rastreamos hasta que dimos con el número y resulta que era una lesbiana. ¡Ah, la fregada! Y tú, yo ni el licuado. Papaya ni en el desayuno, ni en champú. Ni menos, en el champú. Y menos. Y luego, manito. Menos cepillar estropajo. Ay, no, manito. Y luego. Pues ya cancelé todo, dije, me dio miedo. Dije, ¿qué? 11 meses de hablar. Mañana, tarde y noche. Oye, ¿y sabes qué? Que por ejemplo, cuando para algún secuestro o algo, saben exactamente dónde estás, en qué momento. Por ejemplo, mi amiga fue al aeropuerto por él, supuestamente, y lo esperó, y luego que el vuelo se había retrasado. Entonces ella esperando ahí, y le digo, ¿sí sabes que, o sea, te pudieron haber secuestrado? Yo fui al Muguerza de carretera, porque supuestamente se había accidentado y que lo fuera a ver. ¿Y luego? No, bueno, pero es que eso es cruel. Pero es cruel de la parte de ella, claro. ¿Estás de acuerdo? Está mal. Porque uno de ella, porque la vieja. La pinche lesbiana. Exacto, la pinche lesbiana. O sea, que retorcidamente también para embaucar a Como alguien. Como verán, somos humanos. Nos pasa lo mismo que ustedes. Exactamente. O sea, y se siente peor. Porque dices, güey, o sea, la gente a veces dice, pero si esa gente siempre está con gente bonita, ¿cómo me va a pelar a mí? Y no, la basura está en todos lados. Fíjate, yo muchas veces me pregunto así como que, Madonna tiene un nuevo novio, ¿dónde chingados lo conoce? ¿Dónde? Sí. Oye, que Alejandra Guzmán da alguien, ¿dónde los ¿Dónde? Conocen? Sí. O sea, esos niveles, si nosotros que estamos en nivel... Yo pienso lo mismo. En región 4 menos 2. Sí. Batallamos. Y luego ves a mucha gente que a lo mejor no es del medio y felizmente casados y todo bien a gusto. Pero sí. Por eso dices, es que no está ahí. Es que a veces entre más la gente te etiqueta. Piensan que, ay no, le sobran. Ay, ¿cómo va a estar
aquí. Es ser bien mamona, ay, a ser bien puta. Mamón. Sí. Ay, no va a querer que lo invite a un restaurante bien caro. Ay, no. Con las enchiladas Juárez tenemos. Claro, a mí ven, tráeme a la casa, hombre, aquí tráeme los tacos. El enchilado Juárez que huele a sobaquito, con esa tengo, hombre. Es que uno a lo mejor es más alivianado. Sí. Sí. Que muchísima gente que puede tener. Hay gente mamona. Hay gente. Obviamente, sí. Pero pues conoce. Así es, obviamente. Oye, y ahorita que estás en tu momento, ¿qué es lo que viene para ti? O sea, ¿que ahorita quieres hacer más cosas o ya ahorita un relax, unas vacacioncitas? Fíjate que nunca he tenido, no tengo chance de vacaciones porque como doy clases, también estoy en el Club del Agua en Anáhuac dando clases de pintura y clases de teatro. Y luego, en la Facultad de Psicología, uh-huh. Y luego estoy con Mamá Lo Sabe Todo, estoy en el cuarto, estoy en Cinderella. Puedo tener vacaciones de una, pero de las otras no. No. Entonces, o ¿cómo sea, me exacto, permito? Exacto, porque son diferentes empresas. Son diferentes empresas. Entonces, ¿cómo logro tener vacaciones en todas para poder salir sí. a Nueva York, que me encanta? Eso es, quisieras ir. No he ido ni a Saltillo. No, sí te creo. Entonces, te creo. Sí. ¿Qué sigue de acá? Pues seguir produciendo. Uh-huh. Bueno, ya no quiero producir, aunque hay una persona que me lee las cartas maravillosamente. ¿A poco sí? No, hombre. Mándame. El duende. Híjole, es maravilloso. Te dice todo como si te conociera. Y todo sucede. Con fechas, nombres y todo. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que mis papás me dicen que vuelva a producir. Ah. Ya no quiero, porque pues es invertir, sí. arriesgarte, pero pues algún día lo retomaré. ¿Qué sigue? Seguir con estas temporadas, seguir buscando obras para mis alumnos, estar en la nueva comedia con Nena Delgado. Qué padrísimo. Sí, lo de la nueva no nos puedes decir nada, ¿verdad? Porque es spoiler. No, porque todavía no la leemos. Apenas se van a juntar. La leímos para ver si nos gustaba, pero no la hemos leído en grupo. Ok, perfecto. Sí. Y ahorita estoy con la venta de la casa de mis papás que nos dejaron de herencia. La vendimos, nos van a dar, vamos a comprar casa. Qué buena. Me voy a mudar. Yo creo que en septiembre ya estoy viviendo en casa nueva. ¡Ay! GPI al opening, ¿eh? Yo llevo planta sí. y todo. Yo soy madrina de cojín. Yo llevo así el cojín. Hacemos un trío. Sí, ahí está, el cojincito. Vamos. OnlyFans. Ahora vamos. Yo les llevo el cojincito de la suerte. Para que haya vibra ahí, vibra, ahí vibra. Te cachonda. Un amigo de plástico para ándale. Que con plástico, me lo no prestas. Cuentes conmigo. Sí, me lo llevo a mi casa. Oye, ¿cuándo te vas a estar cambiando entonces pronto? Pues en agosto, septiembre. Ya, ya. Estamos en eso. Sí, ya hay muebles, ya hay todo, ya más o menos escogieron la onda. Estamos viendo que el tapiz y que la pintura y ay, qué padre etapa. Sí, es que siempre, te digo. Siempre soñé vivir la etapa con alguien así de recién casados. Sí. Aún no estamos casados, pero esto, porque sí. casi todo era... tu casa, la mía. Sí. Vamos a chupar, no vamos a chupar. Sí. Vamos al antro. Y esto, vivirlo así, muy humanamente. No, y ¿sabes qué? Que la gente piensa, y me da mucho coraje, que porque tenemos más edad o porque estás divorciada, ya el romanticismo no es para uno. ¿Sí no. me entiendes? Y entonces ya es como que lo burdo de sí o no. Sí, oye, vente para acá o vente para allá, como dices tú. Los pequeños pero, detalles. Exacto. Pero todo eso es lo que a nosotros nos hace crear también y ser artistas. Nosotros somos también clásicos. O claro. sea, y la raza piensa como que, ay, hey, o sea, ¿qué onda? Y todo aparte, muy rápido, ¿sabes? Y el que estemos en los medios no quiere decir que seamos frívolos. Exacto. Que seamos superficiales y que este medio nos... mantenga uh-huh. Fuera en la promiscuidad ¿sí? o la prostitución ¿sí? como se cree. Exactamente. Cuando oye. Conocí a este chico me dice, nada más te voy a pedir un favor. En la primera cita. Dice, quiero conocer a la persona, no al actor. Uh-huh. Al actor ya lo conozco en escena. Guau. Guau. Ah, no, a mí me encanta cuando me dicen, no sabía que estabas en, no sé.
en este programa. No, no sabía que estabas haciendo esto. Bye. No, para mí es bruto que no, como dices tú, o sea, que me quieran... Que me quieres conocer a mí, y no que, sí, no, de seguro ha de ser bien acá, no, de seguro le encanta, no, de seguro, ¿por qué por, personajes, bueno, por la y aparte tele? ¿Creen que somos ricos? Ricos y ninfómanos. ¿Te quieren de Sugar Daddy o te quieren de...? Sí, de Mami Sugar o Sugar Mami. ¿Cómo se llama? Pues que MILF. Sí, ándale. Ese término. Oye, y tú así más aburrida que nada, más aburrida que nunca, y dices, no, pues tienes más experiencia tú que yo, o sea, y me la paso más lana trabajando. Tú que yo. Sí, claro. O sea, y más lana tú que yo, exacto. O sea, la raza realmente se hace puras etiquetas, más el regio, como dices tú, pura etiqueta, güey. Esa etiqueta todo lo que da. Sí, que ni existen. Oye, ¿y las redes sociales le mueves ahorita, no le mueves? Fíjate que uso más el Facebook y algo el Instagram, el Twitter no, TikTok. Twitter y ahorita es puro porno, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya dicen que es puro, hay que meternos. Qué bueno que me dices. Sí, pero ahorita ya como que se... ahorita ya como que TikToks, se desvió mucho la ondis. Empecé a TikTok, a hacer TikToks, sí, pero no me gustó, me sentía tan pendejo. Respeto a la gente que lo hace, pero le dije, no creo que vaya ni con mi imagen ni con lo que yo quisiera proyectar. A lo mejor consigues seguidores, pero nos hemos dado cuenta que los seguidores no te van a ver al teatro. No, mi amor, no son consumidores. Así es. Sí, a veces son gamers, están jugando juegos. Y haters, sí. Entonces, sí, tienes razón. ¿De qué sirve? Fíjate que eso le explico a los clientes, porque le digo, mi amor, es que una cosa es que tengas conmigo ojos que sí van y te compran la pizza, o que sí van, ay, sí quiero ese carro, o que sí tienen a lo mejor algún poder adquisitivo, a lo mejor no súper alto, pero sí, de todo, a lo mejor diferente que ven a la meserita de alguien, una huerca muy sexy, pues sí, pero a lo mejor nada más son jovencitos que te están viendo, pero y no consumen lo que anuncias. No están consumiendo. O sea, yo quisiera tener seguidores para que me vayan a ver al teatro. Así es. O si tengo show, o si vendo algo. Canalizado. Pero nada más está ahí generando números y números, si no. Y el billete. Así es. Oye, pues te agradezco esta plática maravillosa, llena de risas. Ya se me antojó volverme a cantar. Oye, vale soñar. Mi amor, sí, y en grande. Y te veo más guapo que nunca. Ay, o sea, delgado, guapo, papacito. Viva la manga gástrica. Sí, oye, y sí la recomiendas. Te fue bien, ¿verdad? Claro. Te fue bien. Es que fíjate, eso ayuda mucho que lo digas. Yo tenía mucho tiempo de hacer dietas y dietas y dietas y dietas. Bajaba, subía, ya estaba bien harto. Yo. Entonces así dije, ¿por qué? Existe algo tan maravilloso como las cirugías bariátricas que ahorita, solo si les digo, no se vayan con cualquier médico, tiene que ser médico certificado. ¿Y nos puedes decir el tuyo? Sí, claro, Manuel García Garza de Tu Opción Bariátrica. No vayan con otro. Oye, es que tu cara, o sea, yo la verdad con mucho respeto los amo, siempre les digo, la neta, hay gente que al hacérsela envejece 20 años, güey. Charpe y envejece en 20 años. Te veo y te veo espectacular. O sea, como quiera, ¿siempre te vitaminas o alimentación siempre, o qué? Bueno, la alimentación la cambias de por vida. Ajá. Ahorita me caben 2 taquitos. Bien. Una rebanada de pizza. Bruto. Pero pues eso es lo que deberíamos de y comer. Y consejo de mamá, crema de día y crema de noche. Siempre. Tengo 61 años. ¿Crema de qué? No de semen. No seas cochino. No la pongas tan difícil, presumido. Crema. No, normal, crema. Yo compro, ¿puedo decir la marca? Claro. Mi hermana vende unas cremas que yo les compro a ellas. Yo le compro a ellas, se llaman Blend. Ah, pero ella las vende. Ella las vende, de día y de noche. No, pero qué cara, güey. ¿Estás de acuerdo? Y no llevo ninguna cirugía en la cara. ¿Qué te has cirugiado? Me hice liposuctura, lipectomía. Pero ya lipectomía ya después. Ni siquiera circuncisión. Al naturalito, chiquito. La muela del juicio.
Y la bariátrica. Ah, bien. Pero acá no, me da mucho miedo. No, ni tocar te hagas, por favor, te ves genial. Me dicen, oye, que el Botox me da miedo. No te hagas, güey. No te hagas. Y aparte el color de canas que tienes, o sea, le pones algo a ese color. No, hombre, también esto es prótesis. Pero te ves tan genial. Soy un transforme. Oye, pero qué padre, porque te ves esto es mi cana y esto ese es prótesis. Color, güey. O sea, ese look. Mucha gente. Yale Constantini me dice, tengo años de conocerte y estás en tu mejor sí, momento. Pero créenos, o sea, te conocemos de toda la vida y yo ahorita es cuando te veo más papacito. Ay, se claro. Lo juro. O sea, y no me van a dejar y mentir. ¿Y el amor sí, se nota? ¿A poco no se nota en las fotos el amor? Tanto el mañanero que te dan y el tal. Se le nota tanto, güey. Aquellas salpicadas de proteína. De colágeno, como dicen. El colágeno. Oye, amor, pues te felicito, me da mucho gusto. La próxima qué rico vez, platicar contigo. La próxima vez que nos veamos vas en tu en nueva casa, si Dios quiere. Te invito al open house. Sí, y eso yo lo valoro mucho. Y sí, yo también estoy agradecida de poder hacer la segunda temporada con gente que admiro y amo. O sea, gracias. Y lo disfruta uno tanto que la vida nos dejó quedarnos, obviamente. Sí. Y ahorita pues ya nada más al bodorrio, papá. Ya, sí, somos como los espermatozoides que llegamos. Ya, sí es, mi amor. Oye, y tus redes sociales como quiera para que la gente que se vaya conectando, por favor te siga. Renan Moreno o Renan Moreno Oficial. Ok, y los horarios de las obras. Mamá lo sabe todo, estamos viernes, sábados y lunes a las 8:30, uh-huh. Los domingos a las 8:00. Uh-huh. El cuarto está los miércoles a las 8:30 en Casa Musa AC, uh-huh. Y Cinderella estamos los domingos a las 4:00 en el Teatro Nena Delgado. Oye, el elenco de Cinderella. Está, Nena Delgado es la madrastra. Sí, ella es la madrastra. Gianni Constantini es el príncipe, ajá. La princesita Anacelia es la Cenicienta, ajá, yo hago el rey, ajá. Gilberto Trejo es el gran duque, está Luisa Errejón, ajá. Que es la hija de Nena Delgado haciendo unas de madrastras. Vicky Chong es la otra hermanastra. El hada es Dulce María Arenzana. ¡Ay, Dulce! ¡Te quiero, amiga! ¡Todos a bordo! ¡Vámonos de viaje! ¡Todos a bordo! ¡A bordo! Oye, ¿y qué día está Cinderella? Los domingos a las 4:00. A las 4:00, para y que vayan los niños. Y hay una promoción para los niños. Sí, bueno, yo los voy a ir. Los niños pagan 100 pesos nada más, acompañados de adultos. ¡Bruto, bruto! Ay, lleven a sus niños, lo disfrutan tanto y quitarles tantito háganle, la tablet, háganles manito. El favor de llevarlos al teatro sí. A ver un cuento en vivo, ajá. Sano, y porque los niños no conocen esa magia. No, no, y más cuando han estado... están todo el tiempo conectados. Y a conectados. Las niñas les prueban la zapatilla a ver si les ¡ay, queda. ¡Ay, sí! Ya bueno, estás llorando. Ya estoy, soy tan ridícula, pero tan ridícula, tan manito. Tan ñoña, manito. Bueno, mi amor, muchas gracias. Gracias. ¡Te amo! Felicidades por tu nueva temporada. Gracias a ti. Tu programa está como el nombre. ¡Wow! ¡Wow, bebé! ¡Te amo! ¡Nos vemos en la que sigue! ¡Ya nos vamos! ¡Bye!